esto lo que nos permitieron poder estar hoy acá y realizar este proyecto. Bueno, yo soy Eugenia Serra de Rossi, la presidenta de la Fundación Enrique Rossi y del Centro de Diagnóstico. Bueno, yo cuando me nombraron esto y ver este estilo de muestra me resultó fantástico realizarlo. Nosotros somos muy precursores en los diagnósticos precoces y realmente a mí me tocó mi propia vida. En carne propia. Totalmente. Yo estaba justo en medio de un casamiento, del casamiento de Agustina. Me llama mi ginecóloga, me dice: Eugenia, este año no te hiciste la mama. No, pero no, lo hago en marzo. Esto fue en octubre. Y tuve las microcalcificaciones fueron estudiadas, eran cancerígenas, así que fue sacarlas y hacerme, no me hicieron quimio, sí me hicieron rayos. Y esto hace 13 años, así que viví tironeando acá sigo. Y esta... Me veo cada 6 meses con mi mamólogo, pero estoy curada, para ellos sí estoy curada. ¿Y de quién fue la idea, digamos, de este proyecto Nación? De Agustina Rossi. Sí. Agustina Rossi, que maneja toda la parte nuestra dentro de la fundación, la parte marketing, la comercialización. Fue la idea de estar con Marcelo Toledo y realizar esta muestra con grandes fotógrafos. Bueno, yo soy Eugenia Serra de Rossi y cierro esta nota y agradeciendo a Mundo Ecléctico y a todos por la curación de lupus, no sé si está bien así, y bueno, y agradezco que hayan venido. Está perfecto y te felicito, Eugenia. No, de nada. Éxitos y hasta siempre. Gracias. Ella es mi amiga. Ay, sí. Médico. Es más, le vamos a mandar un beso enorme a Mundo Ecléctico y a todos por el lupus. Realmente gracias por acompañar en esta campaña solidaria que ayuda tanto a la concientización, porque realmente hace la diferencia. Cuando una problemática así como un cáncer de mama es detectado a tiempo, las probabilidades de que sea favorable, que salga todo bien, son muy altas. 95% de que salga todo bien. Así que no dejen de hacerse los chequeos antes, que es muy importante. Te felicito, Karina, por darle tus manos solidarias a este gran artista que es Marcelo Toledo. ¿Cómo me la iba a perder con semejante artista y con una familia como la familia Rossi, que realmente aprecio mucho, admiro, porque tienen una conciencia solidaria que vale la pena rescatar? Fabián, que es una Sí, le voy a poner los créditos ahí, por eso estoy filmando, porque voy a publicar tus fotos. No hace falta. Felicidades y nos vemos. Chau. Hola chicos, chicas, bueno, antes que nada la felicito a María del Carmen por haberse ganado el premio Teresa de Calcuta y me alegra muchísimo que tengan esta representante tan importante y sigan luchando, sigan todos por el lupus. Es muy importante prevenir, es muy importante informarse y es muy importante que sepan que hay cosas que pueden hacer para estar y vivir mejor. Así que entre todos, si yo me sumo, los ayudo a esta campaña, lo que necesiten pueden contar conmigo. Métanse en Todos por el Lupus, en Mundo Ecléctico, acá van a tener muchísima información. Les mando un beso enorme de acá con Marcelo Toledo y mucha gente. Estamos acá en el Centro Fortabat, la Fundación Fortabat, junto al Centro de Diagnóstico Rossi. Métanse, se pueden informar. Les mando un beso gigante, se ponen salud. Dejaron felicitarte a nosotros, porque Marcelo es un genio y vos, mirá, acá estás única, exclusiva, y decinos vos en dos palabras qué es lo que sentiste de formar parte de todo este grupo de mujeres. Mirá, la verdad que me sentí muy honrada de que me hayan convocado. Es muy lindo formar parte y ayudar a prevenir el cáncer de mama, sobre todo que es una enfermedad, que es una condición que afecta a un montón de mujeres. Por suerte, y gracias a la prevención, muchísimas chicas se pueden curar, muchísimas mujeres pueden contar la historia.
Y nada, y pronto te vemos en la radio porque te queremos dar el amuleto, que es nuestro elefantito de Mundo Ecléctico. Cómo no, muchísimas gracias. Bienvenida a Mundo Ecléctico, Nalia. Y bueno, la cantidad de fotógrafos talentosos que acompañan la obra de Marcelo con
Bienvenida para la obra Mundo Ecléctico. Bueno, un saludo grande de acá desde la muestra Manos de Mujer para Mundo Ecléctico y para todos por el Lupus. Un beso grande, vengan a ver la muestra acá a la Fundación Portavoz. Mañana y pasado, ¿no es cierto? No, varios días más, tienen como hasta el 9. Es larga, 7, 8, 9 entonces. Creo que hasta el 9. Felicidades, María Laura, y gracias por estar. Chao, chao. Bueno, bienvenidos los tres a Mundo Ecléctico. Gracias por tenernos. Vamos a la muestra Manos de Mujer con Ima y Morela, modelos diseños, Santiago Ortenis. Todos estamos muy a favor de la lucha contra el virus y la solidaridad en contra. Y nada, bienvenida oficial a Mundo Ecléctico, cerrando esta jornada solidaria y bueno, y tan importante, y nos faltaba la pata de la medicina. Sí, muchas gracias y agradezco mucho a la gente que ha participado y ha venido a la muestra. Es una muestra clara de concientización sobre una enfermedad como el cáncer de mama, y la prevención como esta, como otras enfermedades, es muy importante prevenir e informar a la gente acerca de las herramientas que tiene uno para detectar todo tipo de enfermedades, en este caso el cáncer de mama, con la detección inicial con el autoexamen mamario. Te agradezco mucho estos minutos, el evento fue muy largo, ya estábamos terminando, pero era fundamental cerrar con la pata científica. Bueno, saludos a Mundo Ecléctico y muchas gracias. Y siempre cerrando nuestras notas. ¿Cómo estás? Yo estoy muy feliz de estar acá, la verdad que es una obra maravillosa la que está presentando. Y bueno, mi gran amigo Marcelo Toledo me ha invitado y la verdad que disfrutando de la belleza que es. Ahora tenés que venir vos a la radio. Estamos en Palermo Soho, así que te esperamos los sábados a las 20 y te felicito que siempre haciendo cosas, innovando y convocando gente en eventos solidarios, porque es lo que vivís haciendo. Sí, bueno, pero todo lo que sean los eventos nuestros es para ayudar a los que agarran. Sabés que la misión del hospital es acompañar, la misión de la Fundación es acompañar al hospital. Así que estamos siempre trabajando para ayudar a todos los que lo necesitan. Gracias, Betty. Beso grande y nos vemos pronto. Y vamos por el tema del premio que le dieron. Bueno, muchas gracias. Le tenés que decir a tu amiga Fanny que ahora voy camino a donde va ella. Obviamente que falta mucho, ¿no? Pero es un orgullo, tanta gente importante que tuvo ese premio. Es un pasito más que, bueno, de a poquito nosotros. Vamos a ver. Suerte. Hasta siempre. Escucha Mundo Ecléctico, un lugar donde se fomentan el deporte, la salud, el medio ambiente y la solidaridad como vía de progreso de las personas. Sé protagonista también de Todos por el Lupus, para compartir las vivencias, favorecer el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de aquellos que lo padecen. Porque entre todos, podemos sanar el lupus desde el alma. Idea y creación, María del Carmen Menéndez. A través de comunidad MCM Brokers. Nuevo ciclo y nuevo espacio. Escúchanos todos los sábados de 20 a 21 a través de www.radiooreja.com.ar. Porque el mundo es ecléctico y se mueve con buenas ideas. Mundo Ecléctico. Premio Madre Teresa de Calcuta 2015.